De otro lado, ministro, uno de los desafíos del país es que todos deben estar conectados, necesitamos estar conectados. La experiencia cercana nos muestra a niños que aún siguen subiendo a cerros en los Andes, a niños que en la Amazonía siguen subiendo a árboles para captar señal de internet, para captar además señal de radio, para llevar sus clases. Esto evidencia, obviamente, estas brechas digitales y en esos tiempos de pandemia mucho más. ¿Usted considera que estas condiciones realmente se han mejorado para beneficio de niños, adolescentes y jóvenes universitarios y personas adultas que realizan teletrabajo? Sí, mira, yo ahí lo primero que nosotros hemos identificado era la tremenda brecha existente en la Amazonía de nuestro país. Ahí teníamos 1.038 localidades identificadas de la Amazonía de nuestro país, de Loreto, Madre de Dios, de Ucayali y de Amazonas, que no tenían conectividad y de las cuales no teníamos un proyecto listo o tratado para poder ser ejecutado. Eso no podía suceder. Como ministerio y como gobierno decidimos ver una salida. ¿Y qué hicimos? Diseñamos el programa Todos Conectados, en el cual hemos incluido conectividad satelital para la Amazonía de nuestro país. Nuestro plan de conectividad en la Amazonía de nuestro país nos permite que en este año, porque ya lo contratamos en un proceso rápido, eficiente, eficaz y transparente, hemos contratado internet satelital en esas 1.038 localidades de nuestro país. 200.000 ciudadanos de la Amazonía de nuestro país van a tener conectividad satelital. Ya lo están teniendo. Ya se ha empezado a colocar antenas satelitales en 1.316 instituciones de la Amazonía de nuestro país, colegios y centros de salud, que van a tener conectividad. Pero además, en el contrato y en el proyecto hemos diseñado que esta conectividad satelital que se va a colocar en los colegios y centros de salud va a tener un hotspot por medio del cual se alumbra a la redonda para que pueda tener conectividad a los pobladores de esa zona. Esto creemos que es un paso fundamental. Los no conectados, los que no tenían internet, los que nunca habían accedido a internet, hoy van a tenerlo en toda la Amazonía de nuestro país. Creemos que ese es un paso fundamental. Al lado de eso hemos diseñado plazas conectadas, que significa el dotar a plazas de las zonas rurales y de las zonas más alejadas de nuestro país, de igual manera, de un hotspot por medio del cual se le conecta, se alumbra con internet vía Wi-Fi a un radio a la redonda. Y esto permite que cualquiera pueda ser conectado. Internet gratuito, internet libre, internet de calidad. Hoy ya tenemos más de cerca 500 plazas conectadas. No había una sola en nuestro país. Hoy ya tenemos cerca 500. Vamos a llegar a las 1.100, 1.200 a julio del presente año. Vamos a llegar a 2.100 plazas a fines del 2021 y debemos llegar a las 6.500 en el siguiente año. 6.500 plazas que van a tener conectividad libre, abierta, gratuita y de calidad para los pobladores de las zonas más alejadas de nuestro país. Mire, la Amazonía, que no tenía proyecto, y las plazas para que los pobladores rurales puedan ir a sus plazas a bajar los documentos que requieren, a bajar la información, ¿no? Y poder de esta manera tener las posibilidades de usar el internet de manera gratuita. Al lado de ello, nosotros hemos diseñado también otro programa, los Centros de Acceso Digital. Centros de acceso digital que permiten que los ciudadanos se puedan apoderar de las habilidades digitales para poder utilizar el internet. ¿Quiénes van a ser los beneficiarios? Las personas que a veces tienen dificultades para acceder al internet. Las personas mayores, las personas de la tercera edad, las personas a veces que quechua hablantes, aymara hablantes, o que hablan los idiomas étnicos de nuestro país, y o las personas que efectivamente a veces tienen dificultades por diversos temas. Ellos, va a haber centros de acceso digital que van a permitir de que puedan acceder. Vamos a tener el primer centro de acceso digital ahora, en julio, en Ayacucho, y de ahí debemos caminar a cerca de los 1.000 centros de acceso digital, y en este año, debemos tener cerca a 202 centros de acceso digital
que deben tenerse en todo el país. Estamos avanzando en ese sentido, en una propuesta integral que permite capacitar y apropiarse del uso del Internet, que permite dotarlo en plazas públicas, en zonas rurales y en la Amazonía de nuestro país. El Internet, ministro, tiene grandes beneficios, permite mejorar la economía, la educación, importantísimo, la salud, al trabajo, como tú lo has señalado.